Bueno, estamos reanudando en el 2013, en la temporada 2013 de Clave de Sal, y en este caso hemos venido a visitar al querido amigo Daniel González Rebolledo, escritor, dramaturgo, cuentista, actor, cantor también, ahora profesor de matemática, algo así como el engarronado de Tarragorro. Así que bueno, estamos disfrutando una mañana hermosa. Vamos a hacer una comida muy criolla. Sí, vamos a hacer un guiso carrera. Así que nos vamos a afrontar porque tenemos que ir a buscar leña, dijiste. Exactamente. Bueno, vamos a preparar un mate, vamos a ir a buscar la leña. Exacto. Y vamos a empezar a conversar con Daniel. Bien, dale, y darle agua a los caballos que están esperando. ¿Cuánto hace que estás en Finisterre? Porque se llama Finisterre esta chacra. Finisterre es del año 97. Cuando yo la compré, esto era todo monte, no se podía entrar por ningún lugar. Había mucha plaga, mucho garabato, claro, circa. Sí. Y mucho álamo, porque en alguna época se la llamó la Alameda. Ah. Entre todo eso descubrí palmeras reales, que son las que se ven allá cerca de la casa. Sí. Y estos tehuenes, como dicen los mapuche, que es un pino, nosotros lo conocemos más como pino Paraná. Exactamente, sí. Que ha tenido algunos problemas, digamos, la plantación evidentemente fue abandonada, yo no quise sacarlo de los tehuenes. De hecho, acá tengo más o menos como 2 hectáreas en realidad en este lugarcito, pero son tan maravillosos. Y bueno, la leña, por ejemplo, sí, la casa se calienta con una salamandra y toda la leña es leña muerta de los pinos. Tuvo algunos problemas, digo, por ejemplo, las aguas con mucho pesticida que vienen de los campos vecinos, que generalmente son sojeros, lamentablemente. Sí. Y en un momento creí que se me había secado toda la plantación con la última inundación que pasó agua por acá, por la chacra. Pero como ustedes ven, los pinos voltearon toda la rama, todavía les quedan algunos y están renovando. Algunos se secaron, de 100 y pico que hay, se secaron unos 20. Ah, que son los troncos caídos que todavía estoy quemando y estoy utilizando también como leña. ¿Y esto ha sido un emprendimiento en algún momento de la historia de esta chacra, ¿no? Exactamente. Esta chacra, según historias, digamos, orales de la zona, perteneció a Palma, que me dio el apellido del señor, que trabajaba en combinación con Soichú, por eso los álamos para la madera, cuando se utilizaban cajones de madera para llevar pollo. Soichú recién comenzaría, supongo. Y esta plantación de pino, que en realidad no sé qué sentido tuvo, si sería para vender la madera o qué. Seguramente, ¿no? Para construcción o para mueblería, ¿no? Y después estuvo 30 años abandonada, yo se la compré a un señor Cabrera. Ajá. Y bueno, y ahí empecé al desmonte primero y bueno, y ahora sigo yo reforestando, pero con pecanes, y espero hacer este año un poco de durazno, ciruela y cítrico. Muy bien. Muy bien. Thank you.
Bueno, ¿qué podemos decir de Guiso Carrero? Hay, digamos, como su palabra lo indica, sí. Tenía que ver, digamos, con las carretas y con los carros y los largos viajes que se realizaban, digamos, en la época de la colonia, ¿no? Exactamente. Y además, nosotros ahora vamos a hacer un guiso carrero de lujo porque tenemos todo fresco. En general se hacía con todos los productos que se conservaban como se podía. Digamos. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, la carne era charqueada, no era la carne esta que lo retiraron al Supremo. Exactamente. No, que no sea del Supremo. Que no sea del Supremo, Juan, grande Juan. Se hacía, digamos, como una cuestión práctica, al costado de los carros, uh-huh. Se ponía una olla negra, como esta que vamos a hacer acá. La morocha, que nos decían. La morocha, la de tres patas. Y bueno, era básicamente carne, agua y lo que pudieran conseguir. Y alguna verdura, ¿no? Algún zapallo, alguno que... ¿Eh? Yo supongo que alguna papa habrá llevado. Alguna papa, ¿no? Claro. Bueno, nosotros lo vamos a hacer un poco más con estas posibilidades que tenemos ahora, digamos, pero sí con esa base. Es comida, cocina criolla y obviamente para mí es un plato muy familiar. Uh-huh. En mi casa comemos mucho guiso y cuando estuve viviendo en Misiones nos alimentábamos prácticamente a guiso, incluso hacíamos asociación con una pareja de maestros. Que ellos ponían poner la cebolla y nosotros poníamos un pedazo de carne. Ajá, claro. Y ahí nos metábamos el guiso y ya teníamos, digamos, para comer los cuatro. Este, el guiso es una comida que auxilia mucho, rinde mucho en general y es llenadora, como decía Marta. Ahora. Nos olvidamos el perejil. Tengo la huerta. ¡Ah! ¡Listo! Picardía, que siempre nos alegra hasta este momento. Un momento tan vital como el vino, ¿no? Claro.
Muy bienvenidos. Bueno, entonces mientras se va haciendo... Un saludo a la audiencia. Sí, mientras se va haciendo el guisito, después vamos y conversamos de algunas otras cosas, ¿vale? Lo lógico sería comenzar conversando, bueno, no sé si te parece, Juan Martín, desde el principio, ¿no? Así es. Desde algún recuerdo de infancia, en principio, cómo se vivía en ese Gualeguay de antaño, por decirlo de alguna manera, ¿qué hubo dentro de tu familia como para que tuvieras estas actividades artísticas, tanto de teatro, de escritor, bueno, que te gusta mucho cantar también, lo estás haciendo, creo que hay, digamos, un montón de datos ahí como para que nos cuentes, ¿no? Sí, sí, en principio la fortuna de haber nacido en una familia muy numerosa, muy pobre, y con muchas ganas de sentir siempre alegría, digamos, ¿no? Y valores morales como muy marcados en cuanto a la honestidad y estas cuestiones tan importantes que hacen a la vida. Así que mi infancia transcurre siempre, en realidad me da la impresión ahora que puedo analizarlo, de que como todos supongo venimos con alguna misión, mi misión por ser el hijo 11 de una familia, como dije antes, numerosa, fue empezar los traslados. Yo me he vivido trasladando, este es el último lugar, espero, digamos, del cual ya no trasladarme. Porque mi padre, que era policía rural, estaba siempre sometido a muchos traslados porque era un hombre muy rebelde, un hombre muy anárquico, que siempre también me dejó ese legado de defender la libertad personal contra todo. Y bueno, entonces en esa familia numerosa y grande, que había muchas mujeres muy lindas, son 6 mis hermanas mujeres, eran, bueno, digamos, pero había siempre muchos festejos, cumpleaños, casamiento, compromiso, qué sé yo. Y en todos esos festejos siempre había músicos invitados que nunca terminé de saber si iban por interés realmente... ¿De hacer música o por tu hermana? O por mi hermana. No, pero bueno, ahí cantábamos todos, siempre. Yo me registro cantando a los 5 años con una crítica muy feroz por parte de varios cantantes buenos de la familia. Mi madre cantaba muy bien, por ejemplo. Y cuando le errábamos o desafinábamos, el coro inmediatamente comenzaba a aplaudir y decir al Colón, y eso significaba una derrota, digamos. Totalmente. Que había ido al diablo. Incineración total. Así que bueno, en esa familia muy alegre siempre, insisto con eso, con la alegría, con la defensa de la alegría, contra todo contratiempo, mi madre venía de una familia, digamos, rica, pero se había casado con un hombre pobre y bueno, finalmente terminamos todos en esa condición social. Así que de esa familia enorme, para atrás seguían familias enormes. La de mi madre también eran más de 12 hermanos, había primos y primas de todo calibre en que venían por la rama materna y por la rama paterna, y en esos festejos generalmente aparecían muchos miembros de la familia que incluso a veces ni conocíamos. Había gente con digamos así, con aspiraciones hacia el arte, hacia otra cosa que no fuera, como dice Ladia Blas, que nada más que por comida, todo este pasar, ¿no? Y bueno, y allí se fueron dando, yo diría más por la rama materna, que es a la cual yo creo que es donde más me identifico, digamos, con los Rebolledo, Echegaray, y sobre todo, claro, yéndome a los Echegaray, es decir, a esa rama de mi abuela materna, donde había primas de mi mamá, por ejemplo, que eran personajes fantásticos. Siempre los recordamos con mis hermanas cuando aparecían de visita, con esos labios tan pintados, siempre hablando en un lenguaje muy elaborado, muy, muy rico, y sobre todo lleno de figuras, yo diría hoy, poéticas.
Hubo desde ya algunos que escribían y algunas que escribían, pero no se mostraba demasiado eso, ni tampoco se hacía mucho alarde de eso. En realidad, cuando yo empecé a escribir, mi único público en todo caso podría haber sido mi mamá. Después nadie más, digamos. El resto era como, sí, está bien eso que hacés, pero bueno, dale, yo, asunto tuyo. Nos contaba un poco de que en tu infancia tuviste cercanía con la música, con la escritura, pero igual después conocemos de que te fuiste como desarrollando en otro ámbito así o aspecto de la cultura. ¿Cómo fue que fuiste llevando toda esa, como las distintas inclinaciones, si alguna en algún momento te atrapó más? El teatro. ¿Cómo ser, por ejemplo, el teatro, no? Claro. En verdad, Emma Barrandegui decía algo que era muy interesante, entre las tantas cosas interesantes que decía, que en Gualeguay por ahí florecía, para gran sorpresa de otros lugares de la provincia, mucha inquietud artística porque era tan conservadora la sociedad gualeya que había que salvarse a cualquier precio. A mí me parece que por alguna razón de esas, en algún momento yo entro al teatro, digamos, y es a partir... fundamental y básicamente, como muchísimos otros jóvenes de mi generación, a partir del movimiento que se llamó Encuentro Cultural de la Juventud. Claro. Ahí empezamos a mostrar lo que escribíamos y ya que estaba, nos mandábamos a hacer teatro, digamos, claro. sin tener ninguna formación en realidad. Y posteriormente, sí, como me siguió, me pareció que ese era un camino con corazón, como dice Castaneda, me puse a estudiar teatro en Buenos Aires. En un momento de mi vida me corrió la dictadura de Buenos Aires, tuve problemas, digamos, con eso. Tuvimos problemas todos los estudiantes de teatro de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy sería el IUNA, así que en segundo año de la carrera que estábamos haciendo, nos fuimos en éxodo de la escuela, que estaba invadida de milicos, y nos fuimos a hacer un laboratorio con un director que era en realidad nuestro maestro de taller de la escuela, y laburamos mucho sobre Grotowski, todo el teatro de la crueldad. Realmente fue mi mayor experiencia de aprendizaje teatral, fue con Jorge López, que aún sigue haciendo teatro en Lomas de Zamora, un hombre ahora ya calculo que de unos 80 años, que nos formó realmente como intérpretes de un laburo serio que era hacer teatro. Y bueno, a partir de ahí después vuelvo a Gualeguay, en el 79 creo mi grupo independiente que se llamó Gente de la Legua, con el cual hicimos un repertorio bastante vasto, y laburé en eso con Gente de la Legua hasta el 2001. En el 2001, y es bueno también decir estas cosas, sobre todo para los jóvenes que por ahí empiezan y no saben bien qué sucede en una sociedad como la nuestra, en el 2001, en el momento de hacer una obra mía que trataba precisamente sobre un hijo de desaparecido, en un momento que no se hablaba de eso, voy a un encuentro provincial y antes hago el estreno en Gualeguay y tuve exactamente 7 espectadores, y no me olvidaré jamás, porque lo recuerdo cada vez que me lo preguntan, en esa obra de teatro que, bueno, que la llevamos igualmente al encuentro provincial, y que en el encuentro provincial tampoco pasó nada con la obra porque había otras cuestiones en boga que no era precisamente hablar de los desaparecidos. Y ahí sentí como que había terminado un ciclo, y que hacer teatro para tan pocos espectadores y para tan poca convocatoria, digamos, en Gualeguay no tenía sentido, así que dejé el grupo, cerramos el grupo, digamos, dejamos de actuar como grupo, y a partir de ahí yo, si seguía haciendo teatro, seguía haciendo de forma mucho más libre, con que me dirija a alguien, o en esta última experiencia que hice, que fue trabajar textos míos, poéticos, digamos, en una perfor que la hice durante el 2012 y el 2013, pero yo solo, es decir... Claro. Lo mismo sucedió en algún momento de mi vida en Misiones. Hice monólogo porque no tenía con quién hacer otra cosa. En realidad el teatro es para compartir, es para hacer entre varios. El equipo es siempre importante. Así que en esta última etapa de mi vida, que he venido haciendo cosas más bien solo, de todas maneras sigo pensando de que es un camino
maravilloso y que te abre mucho, mucho, mucho la cabeza. Todo el mundo que pueda hacer teatro, bienvenido sea que pueda hacerlo, digamos. Bueno, pero tiene que ver porque una cosa trae la otra, o sea, esta actividad como actor, digamos, arriba del escenario, después termina con entrando en la parte de la dramaturgia, cuando vos empezás a escribir obras de teatro. Correcto. Que también, digamos, vale decirlo porque tu obra de teatro, La Yegua Blanca, fue ganadora del premio Fray Mocho, sí, teatro, sí, no me acuerdo de qué año en ese caso. 91. 91. Se publica finalmente en el 94 y ahí tengo una anécdota que es interesante. Ajá. Había una funcionaria que demora 3 años en publicar lo que la ley determina que tiene que hacerse en no más de un año, digamos, y era el premio, o sea, el texto, la obra. La edición de 500.000 ejemplares. No, 500. 500. De 500 ejemplares, de los cuales, por ley, 100 le corresponden al autor. Ajá. Bueno, esta funcionaria demoraba y demoraba y demoraba, así que cuando finalmente se produce en el 94, que condesciende a publicar porque no le queda otra, en el momento que se hace la ceremonia de entrega, Magón Aurdín es testigo de eso, que era el único gualeyo que estaba en el acto. Recuerdo. Que me iban a dar los 100 ejemplares y yo me iba a venir con los 100 ejemplares, pero además de eso habían hecho todo un acto, obviamente, que tenía connotaciones políticas, que corresponde, porque era, digamos, la Secretaría de Cultura de la provincia. La funcionaria en cuestión, que no vale la pena nombrarla, viene con un ramo de flores a hacer toda la entrega y estaba toda la prensa convocada por ella. Y en ese momento yo digo, bueno, yo voy a hacer un manifiesto del artista contra los funcionarios. Entonces explico qué nos pasa a los artistas cuando los funcionarios hacen de su función, que en realidad debería estar al servicio de los artistas, un campo propicio para hacer lo que les guste a ellos, digamos, sí, sí, sí. Y egoístamente o para mostrarse o ascender, digamos, o trepar, digamos, en alguna medida, ¿no? Exacto, así que fue como muy bien recibido por toda la prensa todo mi manifiesto. Y un fotógrafo que hace poco murió, menos una, digamos. Que esto es lo gráfico, un fotógrafo que hace poco murió, un gran fotógrafo paranaense, no se olvidaba nunca y me decía, yo siempre me acuerdo que la fulana no sabía si darte el ramo de rosa o azotarte. Bueno, esas cosas que suelen suceder en esto de andar, ¿no? Pero que vale la pena acordarse.